espero que hayan escuchado en la introducción del Rinconcito de Nora. Hoy, para empezar, vamos a empezar con una frase del El Alquimista, de Paulo Coelho. Busca siempre un camino diferente para andar. El mundo es grande e inagotable. Y después vamos a hacer un tema actual de Pasiones Argentinas, escrito por Patricia Suárez, del Clarín, del día miércoles 11 de octubre de 2023. Un mundo detenido, como si nunca hubiera habido elecciones presidenciales antes en la Argentina. Esta vez el mundo está detenido. Perdón. Nuestro público... Y me atrevería a decir también en privado. Todo cae en el terreno de la esperanza o la especulación. Y ni siquiera se trata de altruismo. Si es que llega a presidente del país, quedará la tranquilidad. O los obstáculos monetarios. Ponga la plata a plazo fijo, aunque pague menos que la inflación. Compro dólar blue, compro yuanes, saco el pasaje y emigro a Burkina Faso. Si no, la vida cotidiana. Compro una notebook ahora, o si gana X, habrá algún plan para conseguir más barata. Compro un lavarropas en cuotas, o me conviene que el descuento al contado. ¿Con qué efectivo compro? ¿Pido un préstamo bancario para pintar la pared desconchada? De aquí al 22 de octubre, de los casos de inseguridad y de corrupción se multiplicarán como los panes a los peces. Y lamentablemente, dado que cada caso aumentará la intención de voto de tal cual o cual otro candidato. Esperemos que salgamos lesionados la menor cantidad de civiles posible. No nos merecemos una campaña electoral sobre nuestras espaldas pagadas con nuestras vidas. Si aquellos que se preguntan horrorizados sobre el anarquismo filosófico o la abertura de los 10 millones de argentinos que no fueron a votar a las PASO, tendrían que mirar por acá. El desamparo de alguien que ya no se siente representado. Casi digo querido y lo omití porque me sonó cursi, pero la sensación es de una gran franja de la población, como estoy omitido en mi propio país, tachado. No soy más que la moneda de cambio de uno y de otros. El debate presidencial del domingo fue ver imbatibles. Nunca un debate se pareció tanto a un programa de preguntas y respuestas. Solo faltaba que cayera papel picado ante la réplica las réplicas. Entre imbatibles y Got Talent argentino, yo hubiera preferido Got Talent. Que Abel Pinto se emocionara con el truco de magia que pudiera ser tal o cual candidato, que nos emocionara a los puepérrimos votantes, aunque en la pantalla había la tensión de que hay cuando vemos los Óscares. Las estatuillas se la quedó el camarógrafo esta vez. Entre los grupos de los adolescentes y jóvenes adultos que hoy votan, corrían apuestas. Decían, cada vez que Berman diga FMI, un stop. Cada vez que Schiaretti diga Córdoba, otro stop. Cuando Milei pronuncie Casta, Bullrich, kirchnerismo y Massa, Macri. Era muy fácil emborracharse a los 15 minutos. Da miedo pensar que estos jóvenes con el voto, en estos jóvenes con el voto en la mano. Sin embargo, todos tendremos que estar un poco borrachos para hacer planes para el año que viene. Aunque el mundo sigue, y a menos que se apague el sol, habrá 2024. Bueno,
Esto para estar un poco en la actualidad de este año. Esperemos que nos vaya bien. Bueno, en el programa pasado empezamos a tratar el dolor de las piernas del libro Prevenir, La Gran Guía de los Remedios Naturales, de Editorial Globus. Y continuamos con ello. Las superficies rígidas pueden sufrir dolor de canillas y esto se aplica tanto a las personas que caminan sobre asfalto como a las que hacen deportes en deporte en él. Entre las causas del dolor, las piedras están las posturas indebidas, los zapatos inadecuados, un insuficiente calentamiento muscular, la mala mecánica al correr, la mala mecánica al caminar, el sobreentrenamiento y otras causas de diferentes índoles. Los síntomas son vagos y a veces se confunden con lo de los desgarros por tensión. Sin embargo, habitualmente este trastorno incluye el dolor en la pantorrilla en una o ambas piernas. El dolor se siente especialmente en la parte delantera de la pierna, sobre todo después de la actividad. Aunque puede ocurrir durante la actividad, a medida que empeoran los síntomas. Los siguientes remedios fueron diseñados para ayudar a evitar el problema, que el problema evolucione hasta convertirse en un desgarro por tensiones, y para que se pueda continuar su estilo de vida activo sin causarte daño innecesario. Los remedios que requieren estiramiento o ejercicio de músculo de pantorrillas pueden ser beneficiosos para impedir la recurrencia. Como siempre, permite que el dolor lo oriente. Si algo de lo recomendado aquí te causa una incomodidad, que más incomodidad que alivio, no lo hagas. Empieza por el suelo. Comienza estudiando la superficie. Aconseja al balón. Si caminas, corres, bailas, juegas al baloncesto u otro deporte sobre su superficie rígida, entonces necesitarás cambiar algo allí. Bueno, vamos a la primera tanda musical y bueno, continuamos. Gracias, Martín.
Estás escuchando El Rinconcito de Nora por Abasto Radio TV. 11-3299-3184. Comunicate. Continuamos con el Rinconcito de Nora. Primero quiero agradecer a Susana de Mar del Plata por comunicarse, siempre estando presente. Susana, gracias. Y a Jorge de Batam, también, gracias. Bueno, continuamos. En quienes practican aeróbicos son más frecuentes las lesiones en los pisos de concreto, forrados de alfombra, en tanto los suelos menos dañinos son los que de madera, con un espacio de aire bajo de ellos. Si tienes que bailar sobre un paso sobre un piso no flexible, asegúrate de que el instructor solo indique ejercicio de bajo impacto o sobre colchoneta. Para los corredores, escoge césped o tierra mejor para correr sobre el asfalto, y prefiere el asfalto al hormigón. Este último material es sumamente rígido y debe evitarse a toda costa para practicar deporte sobre él. Después, entre los cuidados que hay que tener para los dolores de piernas, hay que seguir con los zapatos. Si no puedes dejar de practicar tu actividad favorita en determinada superficie, o si esta no constituye el problema, entonces los expertos indican que es hora de cambiar de calzado. Albanón recomienda inspeccionar en especial el soporte del arco. Estudia la cualidad absorbente de los choques en la suela y en todo el arco. El soporte debe estar allí y el zapato debe ajustarle adecuadamente. Para quienes participan en actividades de mucho impacto en la parte delantera del pie, el zapato debe juzgarse por su capacidad y para absorber el choque en la zona. La mejor prueba consiste en probar los zapatos de la zapatería, saltar y una u otra vez, tanto sobre las puntas de los pies como sobre la planta. El impacto sobre el suelo debe ser firme y no tener un efecto desagradable. Para los corredores, la elección de calzado es un poco más difícil. Por ejemplo, mediante la investigación se ha demostrado que cerca del 58% de todos los corredores padecen dolor de piernas. También dolor de piernas también se causan un movimiento de pronación. O sea que el pie se desplaza hacia adentro. Escoger un zapato para controlar la pronación a veces se traduce en la pérdida de amortiguación. Aunque si padeces de pronación con dolor de pantorrillas, tal vez lo que necesites sea control médico. Cambiarlos a menudo. Desde luego, una manera de asegurar que tus zapatos retengan la mayor cantidad de amortiguación posible es cambiarlo con frecuencia. El doctor en medicina podológica Gary Gordon, director del programa de correr del Centro Médico Deportivo de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, da este consejo para evitar el dolor de pierna, dolor por lesión de piernas. Quienes corren 40 kilómetros o más a la semana necesitan nuevos zapatos aproximadamente cada 60 a 90 días.
Menos distancia de las mencionadas significa que necesitan zapatos nuevos aproximadamente 4 a 6 meses. Quienes practican deportes aeróbicos, tenis o baloncesto, 2 veces a la semana necesitan zapatos nuevos 2 o 3 veces al año. En tanto que quienes lo hacen hasta 4 veces a la semana necesitan cambiarlos cada 60 días. Si tu caso es más sencillo y solo los necesitas para caminar, cambia el calzado cuando sientas que has perdido amortiguación. Piensa en Rice. Tan pronto como notes el dolor de este padecimiento, sigue las siglas Rice, que es reposo, hielo, es las iniciales. Reposo, hielo, compresión y elevación de 20 a 30 minutos. Los expertos aseguran que es lo mejor. No subestimes el poder del hielo, comenta a la Albumman. Y añade que conviene mantener una rutina durante un tiempo. Basta con que leves las piernas, la vuelvas con una venda elástica para comprimirla y colocarla encima un paquete de hielo, al menos 20 a 30 minutos. Después, calentar, alterna calor y hielo. Una variación del tratamiento del Rice es el baño de contraste, que parece especialmente eficaz para el dolor de la cara interna a la pierna. Con este método, alterna un minuto de hielo con un minuto de calor. Haz esto antes de cualquier actividad que pueda causar el malestar del dolor de piernas, y continúa durante al menos 12 minutos. Estira las pantorrillas. Hemos descubierto que estirar el tendón de Aquiles y los músculos de la pantorrilla es una excelente medida preventiva contra el dolor de piernas, refiere al BOM. Si usas tacones de 5 centímetros de alto de diario, no estás estirando ninguno de ellos. Por la razón la que es útil el ejercicio de estiramiento es que los músculos de las pantorrillas acortados tienden a llevar más peso y tensión hacia arriba, hacia las espinillas. Colocas tus manos sobre un muro, extiende la pierna de atrás y presiona el talón de atrás lentamente hacia el suelo. Haz esto 20 veces y repite con la otra pierna. Atiende los tendones. El doctor Gordon ofrece esta sencilla técnica para estirar el tendón de Aquiles. Ambos pies plantados sobre el suelo a unos 15 centímetros de distancia. Luego flexiona tus tobillos y rodillas hacia adelante mientras mantienes erguida la espalda. Hazlo hasta sentir el estiramiento, sin llegar a doler. Sostén así durante 30 segundos. Debes sentir que realmente se está estirando la parte baja de la pantorrilla, indica. Repite el ejercicio 10 veces. Domina el arte del masaje. Para el dolor de la zona de espinilla, debes dar masajes a la zona justo cerca de la pantorrilla, no directamente sobre ella, señala Rich Pike, co-director del American Instituto de Masajes de la ciudad de Nueva York y del Instituto de la Clínica Biomedics en Eugene, Oregon. Si trabaja directamente sobre el hueso, empeorará la inflamación. Para quitar el malestar mediante masaje, siéntate en el suelo con una rodilla flexionada y el pie plantado en el suelo. Comienza a estirar masajes ligeramente a ambos lados del hueso, usando las palmas de las manos, deslizándolas atrás y adelante desde la rodilla al tobillo. Repite este movimiento de masajes varias veces. Luego rodea con tus manos las pantorrillas y empleando
las puntas de los dedos, haz movimiento de reposo profundo a ambos lados de los huesos, desde los tobillos hasta la rodilla. Cubre toda la zona y aplica la mayor presión posible. ¿Qué harás? Lo que harás es restaurar la longitud y aliviar la tensión de los tendones en la parte alta y baja de la pierna, explica Pike. Observa que un buen masaje también ayuda a mejorar la circulación en la zona. Corrige los pies defectuosos. Tener los pies planos o demasiado puente a veces puede ocasionar dolor de pantorrilla, advierte el doctor Gordon. Si tiene los pies planos, el músculo interior de la pantorrilla tendrá que trabajar más y se fatigará más, ante lo cual hará que el hueso reciba más golpes, agrega. Si ese es tu caso, puedes necesitar un material amortiguador adicional o un soporte de puente extra en tus zapatos. Puedes instalar plantillas en tus zapatos, adquiéralas en las tiendas de artículos deportivos, pero sería mejor consultar a un podólogo antes de comprar una plantilla por cuenta propia. El dolor en la cara exterior de la pierna a veces se debe a arcos muy altos, señala el doctor Gordon. Aunque requiere de muchos ejercicios, eso requiere de muchos ejercicios, estiramiento y fortalecer los músculos, tal vez usar soportes ortopédicos. Bueno, vamos al próximo corte, Martín. Gracias. Abasto Radio TV, tu radio, 11-32-99-3184. Estás escuchando El Rinconcito de Nora. Radio Abasto TV, tu radio, 11-3299-3184.
Bueno, continuamos con el rinconcito de Nora. Le agradezco a Sandra de Munro, Gustavo de Bahía Blanca y a Fernando de La Plata. Gracias porque les gusta el programa, muy amables. Bueno, continuamos. Haz músculo. A veces se puede impedir el dolor de fortalecer los músculos que rodean la pantorrilla. Estos músculos reducen el choque al caminar o correr. Ayuda a fortalecerlos con lo siguiente. Practica ciclismo con los pedales ajustados. Concéntrate en mover los pedales con los músculos de la pierna cada vez que pedalees. El ciclismo también le da buena práctica aeróbica sin agravar su malestar. Para quienes no tienen acceso a una bicicleta, caminar sobre los talones produce un efecto muy similar y obliga a estirar y tirar hacia arriba a los músculos cada vez que se da un paso. Si buscas un ejercicio más extenuante, prueba a sentarte en el borde de una mesa que tenga la suficiente altura como para que tus pies no toquen el suelo. Coloca unos 2,5 kilos de peso, por ejemplo, un bote viejo de pintura o un calcetín relleno sobre el pie. Colócalo sobre el pie calzado con un zapato. Flexiona el pie hacia arriba desde el tobillo. Luego relájate. Flexiona de nuevo el pie hacia arriba. Repite esto tantas veces como puedas, tratando que la pantorrilla que eleves apretando la pantorrilla al tiempo que eleves el pie. Son ejercicios sencillos y muy eficaces. Diferencia el dolor. Puesto que algunos expertos consideran que el dolor de pierna, de hecho, puede indicar desgarros por tensión en una primera etapa, a veces es difícil reconocer la diferencia entre ambos. A pesar de ello, el dolor de espinilla puede traducirse en desgarros declarados en tensión que se insiste en aplicar esfuerzo excesivo. ¿Cómo saber si se ha cruzado la línea? La respuesta la tiene la entrenadora atlética Mayor Albarón. Cuando hay desgarro por tensión, se tiene un dolor localizado en una zona muy reducida, del tamaño de una moneda, explica. Si alguien te pregunta dónde te duele, puedes indicar con precisión colocando uno o dos dedos en el punto. Estarás justo en la zona ósea o alrededor de ella, y no más allá. Un dolor de pantorrilla se presenta como una incomodidad dolorosa que sube y baja por la pierna para afectar normalmente el músculo. Dolores de pie. Definición. ¿Cuánta paciencia tienen con nosotros nuestros pies? Los tratamos peor que a un perro. Bueno, seguro que un perro vive mejor, mucho mejor, pues recibe caricias, mimos y caprichos. Tú nunca agobiarías a tu perro a entrar en un sitio demasiado estrecho, ni le forzarías a caminar con tacones altos, ni le harías sudar sin necesidad. Nunca pisotearías y maltratarías a tu perro. ¿Por qué lo haces con tu pie? El doctor Luis Tapia Lazo, podólogo, considera a los pies los grandes marginados y asegura que están más predispuestos que otras partes del cuerpo a sufrir precisamente por nuestras indiferencias, insistencias en ocultarlo. Debido a la inexplicable vergüenza que provoca enseñarlo. Pero no eres la única que jamás presta atención a sus pies. Pocas de nosotras pensamos en ellos a no ser que nos duelan. El resto del tiempo los usamos como si nos fuéramos
a necesitarlo mañana, como si no fuéramos a necesitarlo mañana. Entonces, ¿qué puedes hacer al final de un largo y pesado día cuando tus pies piden un descanso a gritos? ¿Cómo no puedes tirarlos a la basura y pedir un nuevo par? Tendrás que tratar de que te duren todo el resto, que te duren tanto como todo el resto del cuerpo. Así que siéntate y escucha los consejos de los mejores expertos. Ponlo en alto. Lo mejor que puedes hacer por tus pies cuando llegues a casa del trabajo es sentarte, levantarlos sin mover los dedos para restablecer la circulación. Recomienda el doctor Gilbert Bright, cirujano ortopedista de Sacramento, California, y portavoz de la American Orthopedic Foot Association. Luego eleva tus pies formando un ángulo de 45 grados con respecto al cuerpo y relájalos durante unos 20 minutos. Ponlos en remojo. Un método revitalizante comprobado consiste en sumergir los pies en agua caliente con un par de cucharadas de sal. Recomienda el doctor Mark Susan, doctor en podología de Maryland. Aclárate con agua fresca, saca los pies y masajéalos con una crema hidratante. Altera calor y frío. El doctor Susan recomienda un popular tratamiento de baños termales europeos. Siéntate al borde de la bañadera y coloca los pies debajo del chorro de agua durante varios minutos. Luego, un minuto de agua caliente con un minuto de... alternando. Un minuto de agua caliente con un minuto de agua fría, terminando siempre con agua fría. La alternancia de temperaturas vigorizará todo tu sistema. Si tienes una ducha de teléfono, utilízala para conseguir efectos más estimulantes. Pero si padeces de diabetes o tienes problemas de circulación, no expongas tus pies a temperaturas extremas, ya que podría perjudiciar. Prueba la esencia. Una variación de estas técnicas la propone la aromaterapeuta Judy Jackson. Sumerge tus pies en la bañera durante 5 minutos, luego de haber añadido al agua caliente 6 gotas de aceite de eucalipto y 6 de aceite de romero. Mueve los pies dentro del agua y deja que la esencia del eucalipto te relaje. Luego cambia el agua caliente por fría. Después vuelve a ponerlos bajo el chorro de agua caliente y luego deja que les caiga agua fría. Por último, para lograr una experiencia completamente distinta, emplea 6 gotas de aceite de enebro y 6 de esencia de esencia de limón en el baño inicial. Utiliza infusiones. Si no tienes aceites esenciales, recomienda Jackson, haz una infusión fuerte de menta o manzanilla. Pon 4 bolsitas de té en las tazas de agua hirviendo. Añade 4 litros de agua caliente, remoja los pies como antes y alterna lavados con agua fría y caliente. La podóloga Mónica Ruilla aconseja, sin embargo, ser siempre prudente con los remedios caseros. Para mantener los pies sanos, propone examinarlos regularmente, aunque no nos duelan. Evitar andar descalzo para alejar las infecciones y cortar las uñas siempre con tijeras rectas en vez de emplear corta uñas. Según la doctora, grietas y cortes deben ser vigilados para asegurarnos siempre de que se haya curado de manera correcta. Date un mensaje. Es muy probable que otra
persona te dé un masaje en los pies con aceite para bebés, aconseja. Es muy agradable que otra persona te dé un masaje en los pies con aceite de bebé, aconseja el doctor Susan. Si no hay nadie en los alrededores dispuesto a hacerlo, hazlo tú misma. Date un buen masaje, recorriéndolo de arriba a abajo, presionando los dedos con suavidad y realizando después movimientos circulares alrededor de la presión en toda la planta del pie. Un movimiento muy eficaz consiste en deslizar el pulgar con la mayor fuerza posible recorriendo el arco del pie. Refresca con hielo. Otra manera de refrescar los pies cansados es envolver unos cuantos cubitos de hielo en una botellita húmeda y frotarla sobre los pies y los tobillos durante unos cuantos minutos. El hielo alivia cualquier inflamación y además es además un leve analgésico, explica Neal Kramer, podólogo de Beltham, Pensilvania. Luego seca los pies y frótalos con agua de Amamelis, el agua de Colonia, con alcohol o vinagre, para obtener un efecto refrescante y favorecer un poco de secado posterior. Bueno, después continuamos. Ahora vamos al último corte musical y volvemos. Gracias, Martín. Y así seguimos escuchando El Rinconcito de Nora en Abasto Radio TV. 11-3299-3184. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Y la prostitución.
defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera. Bueno, retomamos el rinconcito de Nora. Gracias a Olga de Almagro, Gustavo de Villa de Lina y Sebastián de San Telmo. Gracias por comunicarse. Bueno, hay que hacer ejercicios. No nos referimos a ejercicios aeróbicos, sino a ejercitar durante todo el día los músculos de los pies y las piernas para evitar dolores y conseguir una buena circulación. Pon en práctica alguna de estas ideas que te han elaborado a lo largo de los años la experiencia en el Kinney Show Corporación. Si sientes que tus pies están tensos y sufren calambres, dales una buena sacudida, igual que harías si sintieras un calambre en las manos. Concéntrate en los pies en un pie cada vez, y luego relaja y reflexione los dedos hacia arriba. Si tiene que permanecer de pie durante largos periodos, muévete mientras que puedas. Cambia a menudo de postura y trata de descansar de vez en cuando uno de los pies sobre un banquillo o un escalón. A ser posible, ponte los pies sobre una alfombra o una estera acolchada. Si trabajas en una oficina sentada, utiliza un reposapié para tenerlos mejor apoyados. Para aliviar la rigidez, siéntate y estira los pies. Realiza círculos con ambos pies de tobillos 10 veces en cada sentido. Apunta con los dedos de los pies de abajo posible, luego lo más abajo posible, luego dóblalos lo más alto posible. Después tira de los dedos suavemente hacia adelante y hacia atrás. Para lograr un agradable mini masaje, quítate los zapatos y pasa la planta de los dedos de los dos pies sobre una pelota de golf, de tenis o inclusive un rodillo de cocina durante unos minutos. Reavívalos. La Lia York, especialista en cuidado de la piel, recomienda estos ejercicios para reavivar los pies. Dispersa algunos lápices en el suelo y recógelos con los dedos de los pies. O bien recomienda Lia, pone un puñado de judías dentro de las zapatillas al andar de andar en casa, cásate y camina sobre la habitación varias veces. Así recibirás un masaje en las plantas de los pies. Cuida las plantas. Trata de utilizar zapatos con suelas gruesas y absorbentes para proteger los pies sobre la superficie y suelos rugosos. No dejes que las suelas vayan perdiendo grosor o se desgasten demasiado, pues en esos casos no te protegerán al caminar. Según el doctor Wire, los zapatos femeninos con suelas delgadas y tacones y puntiagudos son los malos de la película. Por eso, si necesitas utilizar este tipo de calzado por el trabajo, intenta al menos disminuir la tensión sobre el pie usando zapatos cómodos para ir y venir del trabajo. Reserva los tacones altos solo para la oficina.
Julio López Morales asegura que cualquier calzado que no respete la fisiología y anatomía del pie resulta perjudicial y provocará la formación de callos o durezas e inclusive juanetes y dedos en garra, que en ocasiones requieren incluso la intervención quirúrgica. Cambia de tacones. Usar tacones altos oprime los músculos de la pantorrilla y por eso produce fatiga de los pies, afirma el doctor John Waller. Por eso es muy, muy buena idea alterar tacones altos y bajos durante el día. También es aconsejable usar plantillas. Una desventaja adicional de los tacones altos, según el doctor Waller, es que obligan al pie a deslizarse hacia adelante al caminar, presionando sobre la parte delantera del pie y el dedo debajo del dedo gordo. Para evitarlo, coloca plantilla dentro del zapato y lograrás mantener el pie en su sitio. Lleve siempre unas zapatillas cuando vaya a comprar zapatos nuevos y asegúrate de que estás cómoda con el par nuevo. Bueno, estira tus zapatos. Cuando pongas plantillas en los zapatos que ya tienes, aconseja el doctor Susan, asegúrate de que no oprima los dedos. Si el zapato te queda apretado, puedes llevar los zapatos a la zapatería para que lo coloquen en una horma. También puedes hacerlo en casa. Llena un calcetín con arena, mételo en la parte delantera del zapato y envuelve este en una toalla húmeda. Deja que se seque durante 24 horas. Repite una o dos veces esta operación y notarás enseguida sus efectos. Bueno, vamos finalizando el programita del día de hoy. Me despido hasta el jueves que viene y vamos a recordar a Susana de Mar del Plata, Jorge de Batán, Sandra de Munro, Gustavo de Bahía Blanca, Fernando de la Plata, Olga de Almagro, Gustavo de Villa Adelina y Sebastián de San Telmo. Gracias por escucharnos. Hasta el jueves que viene. Thank you.
Thank you.